cordial saludo a esta hora del día para todos los oyentes. Lunes 19 de febrero del 2024, ingreso de vehículos a la corporación 595 para un total de 3.902 toneladas. El 85% de los alimentos que consumen los colombianos son producidos por los campesinos, cosechas que son canalizadas por las 14 centrales de abastos del país, registrando un índice de autosuficiencia alimentaria positivo, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los comerciantes mayoristas tienen una capacidad de compra de 30.000 toneladas diariamente, convirtiéndolas en los sitios de mayor aceptabilidad para los productores a la hora de la venta de sus cosechas. La semana se inicia en Corabazos con un abastecimiento importante. El fin de semana pasado ingresaron 11.525 toneladas. La papa común está alrededor de los 100.000 pesos, la papa criolla en 170.000 y la sabanera en 150.000. El arroz está en 50.000 pesos arroba. Productos que tuvieron tendencia al alza: el limón, el aguacate, la guayaba, la remolacha, la patilla y el plátano. Los productos que bajaron: la mazorca, auyama, cilantro y la yuca. A la hora de hacer mercadito hay que tener en cuenta las frutas, los cárnicos, los lácteos, los huevos, los granos y procesados, la buena oferta de plátano artón, de yuca, al igual que el tomate de guiso. Panorama de oferta y demanda en la central mayorista de Bogotá. Informe con Pedro Triviño. Feliz día.